Hoy hablaremos sobre el Real Madrid 2, Elche 2. El Elche no se cree la suerte que ha tenido de empatar hoy en el Santiago Bernabéu. Es que no se lo cree, no se lo cree. El partido es que ha sido un buen partido del Madrid. Es que el Madrid ha generado 7, 8 ocasiones clarísimas de gol. Clarísimas. Ha definido mal, el Madrid hoy ha definido mal. Pero las ocasiones, las oportunidades, las situaciones de disparo, de gol, las ha tenido clarísimas. Y ha tenido muchas. Y el Elche ha tirado 2 tiros en el partido. En las estadísticas veréis 3. Uno es en una falta en fuera de juego. Ha tirado 2. Ha tirado 2 tiros y ha marcado 2 goles. Ha tenido mucha suerte el Elche. Y hay que decirlo. Y se dice. Ha tenido muchísima suerte el Elche de llevarse hoy un empate. Badía ha sacado todo. Es verdad que la mayoría no han sido grandísimas paradas. Paradas súper difíciles. Pero lo ha sacado todo. Lo ha sacado todo quitando el penalti. Y la que ha metido Militao ya en el 92. Pero es que lo ha sacado todo. Ha sacado una falta de Kroos en la escuadra. Ha sacado, recuerdo, un tiro raso de Casemiro con el pie, que no siempre es fácil hacer una parada con el pie. Es que no sé. Ha tenido una Vinicius que se ha plantado, que estaba a centímetros de Badía. Y tenía a Lucas además para regalarle el pase de la muerte que marcase. Y se lo ha fumado Vinicius y la ha sacado Badía también. Una de Benzema. Es que no sé, tío. Es que las ha sacado todas. Es que el MVP del partido ha sido Edgar Badía, portero de Elche. Y el Elche, es que no se puede creer el Elche que haya empatado en el Bernabéu. Es que ha tenido una suerte el Elche que es increíble. Es que no sé, tío, es que ha tenido una suerte increíble. Bueno, no me preocupa especialmente. Me molesta que el Madrid haya perdido 2 puntos, pero no me molesta, no me preocupa el hecho de que el Madrid no haya ganado, porque es que el Madrid ha sido infinitamente superior a un Elche que se ha dedicado a defender todo el partido. Y es que no ha atacado, es que ha tirado 2 tiros. Es que no ha atacado, es que el Elche defendía y cada vez que podía lo que hacía era pegar un pelotazo arriba y volver a darle el balón al Madrid para que el Madrid volviese a atacar. Y no ha sido un día de esos en los que el equipo rival se cierra y el Madrid es incapaz de generar ocasiones y es incapaz de marcar, no. El Madrid ya ha generado ocasiones, ha generado muchas ocasiones, pero no ha marcado. Pero hay otros días, ¿no? Cádiz, Osasuna, Villarreal, partidos de estos, ¿no? Getafe también. Partidos de estos en los que el Madrid no ha sido capaz de generar nada y ha perdido, o ha empatado puntos, ha empatado y ha perdido puntos por ser incapaz de generar ocasiones e incapaz de marcar. Pero hoy ha sido capaz de generar ocasiones, hoy el Madrid ha generado muchísimas ocasiones de gol y si no ha ganado pues es porque no han estado finos arriba y porque Badía pues ha sacado todo lo que ha podido y más. Eso en cuanto al partido, es que no sé, es que creo que el Madrid ha jugado un buen partido. Es que el Madrid ha hecho una muy buena primera parte, creo yo. Y en la segunda, quizá un poco menos, pero ha acabado teniendo también varias ocasiones de gol. Eso en cuanto al partido, en cuanto al equipo. Bueno, Lucas sigue siendo un desastre. Álava y Militao. En la jugada del primer gol de Elche, a ver. El primer gol de Elche, es que no sé, tío. Militao va a tapar el primer palo. Yo creo que Militao hace lo que tiene que hacer. Es verdad que en ese momento no estaba entrando nadie a rematar el primer palo, pero si tú llegas a sacarla del primer palo, ya está, te olvidas de la jugada. Lo que pasa es que no ha llegado. El problema es que no ha llegado. Y después Álava, que está viendo que está entrando Lucas Boyé, tampoco le sigue, lo deja solo. No sé quién es el error ahí, si es error de los dos un poco, si es error de Militao, porque era la marca de Militao, si es error de Álava, porque era la marca de Álava, no lo sé, pero yo creo que es más culpa de Álava, porque está viendo que Lucas Boyé está entrando y no va a cerrarle. Acaba rematando completamente solo en esa jugada que inicia también, ganándole la espalda a un Lucas que no sé dónde iba. En fin, eso ha sido el primer gol del Elche y el segundo... pues se la haría un poco ahí Pere Milla a Mendy, que Mendy había cerrado un poco, Pere Milla que estaba un poco más abierto y le ha ganado ahí el espacio. Y después el tiro, que tampoco, no era un tiro fácil, pero lo hace muy ajustado al palo. Es que encima marca un gol increíble, ¿no? El Elche. ¿Y el Madrid qué? Pues el Madrid ha marcado con un penalti bastante claro. Un penalti bastante claro por mano de Verdú. Penalti que ha marcado Luka Modric, ha marcado Militao en ese centro de Vinicius, que ha sido un muy buen centro de Vinicius, Vinicius de los mejores en el día de hoy. Y ese gol de cabeza de Eder Militao, el primero de la temporada en Liga, y que empataba el partido en el minuto 92, y al menos ha hecho que el Madrid no perdiese y se haya llevado un punto. En cuanto a la polémica, ¿por qué ha habido? Joder, que se ha habido. Lo primero, el penalti a Vinicius. Ese primer penalti que falla Karim Benzema, que lo tira fuera. Penalti es. Hay penalti a Vinicius... Pero es que previo a ese penalti de Vinicius hay una falta de Toni Kroos. Y hay que decirlo, oye, no pasa nada por reconocerlo. Hay una falta de Toni Kroos. Yo no sé por qué no se ha anulado el penalti, porque la falta de Kroos me parece bastante clara. Pero han dejado seguir para adelante la falta y han acabado pitando el penalti, que el penalti era muy claro. A Vinicius Junior, un penalti que al final no ha servido para nada porque lo ha fallado el Madrid. Primer penalti que falla Benzema como jugador de Real Madrid, había marcado los 16 que había tirado. Es que encima, es que se ha juntado todo hoy, es que se ha juntado todo hoy. Y después de la segunda parte, ¿qué? La segunda parte, primero pitaron un penalti de Eden Hazard, no me parecía penalti. Creo que Hazard se deja caer. Hazard es mucho de poner el culo del cuerpeo, tirarse a la mínima. Y yo veo que Hazard se deja caer, hay contactos, ¿verdad? Pero no me parece suficiente como para pitarle penalti a Eden Hazard en esa jugada. ¿Qué más ha habido después? Después ha habido el penalti, el segundo penalti que ha pitado el Real Madrid por mano de Verdú. Penalti claro, sin más, ha tocado Alaba de cabeza en un córner y tenía el brazo aquí abierto. A ver, tenía el brazo aquí abierto, ¿vale? Más abierto, de hecho, lo teníamos abierto, lo tenía como así, el brazo abierto y le pega en el brazo. Es como el de Felipe del año pasado en el derbi que no se pitó, ¿eh? Igual que ese. Y hay otro penalti más, un cuarto, que no se pita, que es a favor del Real Madrid. Remata, no sé si es Casemiro, Militao de cabeza, está Verdú con el brazo así, le pega aquí atrás en el brazo y nadie pita penalti, y nadie dice nada. Pero es otro penalti que no se pita. Es decir, que, claro, ¿por qué no se pita ese penalti? Yo entiendo que ese penalti no se ha pitado por no darle tres penaltis a Madrid en el mismo partido. Vamos, si se hubiese pitado ese tercer penalti, de los tres, dos eran. Así que tampoco es ningún drama aquí. Que si es penalti, es penalti. Hayas pitado dos, hayas pitado tres, o hayas pitado los que sean. Si es penalti, es penalti. Pero bueno, no han querido pitar ese penalti clarísimo para el Madrid. Y al final se compensa. Han pitado un penalti que no es y han dejado de pitar un penalti que sí era. Se iguala. Se iguala, ¿no? El Madrid no ha sido beneficiado, tampoco perjudicado. Pero eso es lo que... De hecho es que... Claro, ha sido beneficiado con un penalti que no es, pero como lo ha fallado, pues no ha sido beneficiado en nada. No ha sido beneficiado en nada porque ese penalti no se ha marcado. Pero bueno, chicos, eso es lo que hay. Eso ha sido el Real Madrid hoy. Creo que ha sido un buen partido, creo que no hay que preocuparse. Ahora hay una semanita y media, creo que le va a venir un poquito bien al equipo esa desconexión ahora de semanita y media, que recuperen un poco. Vamos a ver Benzema, que se ha ido lesionado también. Jovic es desaparecido el tiempo que ha jugado. Y a ver si lo de Benzema no es nada grave. Vamos a ver en qué queda lo del parón este de los sudamericanos ahora, del parón este de Conmebol. Vamos a ver en qué queda esto y si va a poder tener Madrid a los brasileños en la eliminatoria de Copa contra el Athletic Club. Y nada, pues será el próximo partido de Madrid que veamos. Y esperemos que Madrid se ponga las pilas. Se ponga las pilas y que entren en definición, ¿eh? Porque vaya día de definición hoy. Hoy no me voy triste porque creo que el Madrid ha hecho un buen partido. Me voy frustrado. Me voy frustrado porque creo que el Madrid hoy tendría que haber goleado. Por el partido que ha hecho el Madrid hoy tendría que haber goleado al Elche. Y se va con un empate a 2 y en el 92. Chicos, os dejo la reacción del partido y nos vemos en la próxima. Chao. Que bien Benzema con Vinicius, línea de fondo, Vinicius. ¡Se la ha fumado Vinicius! Tenías a Lucas. Que era Lucas, que lo mismo Lucas la tira fuera. Pero, hostia, Vinicius se la ha querido fumar él, ¿eh? ¡Uy, qué control de Benzema! ¡Madre mía, la para Edgar Badía! ¡Qué golazo iba metiendo Karim Benzema! Que, por cierto, le estaban pegando una agarrada. Una agarrada que si a Benzema le da por tirarse al suelo es penalti, ¿eh? Modric abriendo de nuevo a Lucas. Lucas ahora centro una sopa a Hazard. Hazard que la deja pasar para Casemiro. ¡La saca Edgar Badía con el pie abajo! ¡Qué bien la ha dejado pasar Hazard! Bueno, disparo de Casemiro porque esas paradas abajo son difíciles para el portero. Y la ha sacado con el pie, tío. ¡Qué bien Vinicius! ¡Va a ser penalti! ¡Va a ser penalti! ¡Ha pitado penalti al Madrid! ¡Pero bueno! El señor de Burgos Bengoetxea ha pitado un penalti al Real Madrid. ¿Qué es esto? A ver, me gustaría ver el replay, ¿eh? No me ha quedado claro, ¿eh? No me ha quedado claro que lo sea. Pero ha pitado. Les está dando los árbitros por pitar penaltis al Madrid. ¿Qué pasa? Le han sacado la estadística, ¿no? De que el año pasado le pitaron solo 2 penaltis en Liga. Ay, falta de Kroos. Oh, parece ser que hay falta de Kroos en el inicio de la jugada, ¿eh? Buah. Vale, el penalti es clarísimo. Pero hay falta de Kroos. Hay falta de Kroos. Hay falta de Kroos, tío. El penalti a Vinicius es clarísimo, pero hay falta de Kroos. ¿No van a pitar la falta de Kroos? Ahora sí que estoy flipando, ¿eh? Ahora sí que estoy flipando. ¿No van a pitar la falta de Kroos? ¡Lo ha tirado fuera, Benzema! ¡Lo ha tirado fuera! Madre mía, ya lo que nos faltaba. Al Madrid le pitan un penalti. Que el penalti es. Pero hay una falta previa. Y yo a Benzema y lo tiro a la grada. Ojo, viene Fidel el centro. Gol de Elche. Gol de Elche, gol de Elche. ¿De verdad esta gente va a llegar una vez y va a marcar, tío? ¿De verdad esta gente que no está haciendo nada en el partido llega una vez y va a marcar el gol, tío? Gol de Elche. Gol de Elche. ¡Ojo, viene Mendy! ¡El disparo! Se va alejado de la portería del Elche. Ahí viene Kroos. ¡Saca Badía! Pues esta parada sí ha sido buena, ¿eh? Pues esta parada sí ha sido buena, ¿eh? Saca el centro Toni Kroos, segundo palo. ¡Casemiro de cabeza! ¡Badía! Empieza a estar pesado Badía, ¿eh? Oye, reclaman aquí los jugadores del Elche que nos han pitado penalti en Madrid, ¿o qué? ¡Hostias, que sí! Y yo mirando el móvil. Espérate, que venía aquí Hazard en el área. Primero le hace la agarradiña, la agarradiña. Uy, uy, espérate. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, hombre, sí, 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 sí. Va a verla al VAR, ¿eh? Va a verla a la pantalla el árbitro de Burgos Bengoetxea. Madre mía, a punto de pitarle un segundo penalti al Madrid. Yo estoy flipando. A Hazard. Hay que decir que a Hazard le gusta tirarse. Anula el penalti. Anula el penalti. Puede ser, ¿eh? ¿Este es Lucas? ¿Qué hace Lucas pegándola así con la izquierda? ¿Qué está haciendo Lucas? ¿Desperdiciando así una jugada? ¿Qué está haciendo? Lucas, si eres malísimo, ¿le vas a pegar desde la frontal y encima con la zurda? Hazard, que se va a llevar este balón. Vamos a ver qué hace ahora. Está en el pico del área. Aguanta Hazard, se quiere meter para adentro, deja balón para Modric, Modric con Mendy, deja para Vinicius, Vinicius que recorta, Vinicius, lo ha tirado fuera, Vinicius, lo ha tirado fuera, era el gol del Madrid, era el gol del empate y lo ha tirado fuera. Para el próximo partido de Liga, centro de Vinicius, controla Militao, Militao de golea con la izquierda, tapa la defensa porque tiene 7 defensores ahí, ¿cuántos tiene metidos en el área? Es la única jugada prácticamente que han atacado, no, espérate que marcan aquí. Dos tiros de tirada. Esto es una broma, el partido de hoy es una broma. El Madrid ha hecho hoy simulación rápida. El Madrid ha hecho hoy simulación rápida. Ha pegado 17 tiros. El Elche ha pegado 2 tiros, porque son 2 tiros. En la estadística a lo mejor aparecen 3, pero es que ha pegado uno fuera de juego. Gol de Elche. No ha tirado más, no ha tirado 3. No, no, no. Casemiro al palo ahora en el córner, tío. Es que de verdad, es que esto es mala suerte, tío. Es que esto es mala suerte, qué mala suerte en Madrid hoy, eh. Oye, qué mala suerte en Madrid hoy, eh. Le ha pegado Casemiro al palo. Le ha pegado Casemiro al palo. Madre mía, lo han tenido ahí, lo han tenido ahí. Los jugadores de Madrid reclaman mano. El árbitro señala córner. Todos reclaman mano en el Real Madrid. ¿Qué ha pasado aquí en el córner? Aquí el del Elche viene a decir que no. Ya, claro, ¿qué vas a decir? Vamos a verlo, vamos a verlo. Este córner... ¡Adiós! Está con el brazo así abierto. Es mano, vamos, penalti clarísimo. Está con el brazo aquí abierto. Es penalti. Es penalti, está con el brazo aquí abierto. A ver, ¿queda tiempo para sacar un empate al menos? Hombre, tiempo ahí. Vale, es penalti para el Real Madrid. Penalti de Pere Milla, autor del segundo gol del Elche. Modric. Modric va a tirar el penalti. Viene Modric, viene Modric, viene Luka. Ahí está el gol del Real Madrid. 1-2, tampoco lo voy a celebrar mucho porque el Madrid sigue perdiendo. Eso es increíble. Vinicius por Rodrygo, Rodrygo, el disparo de Rodrygo. Toca el defensa, se va a ir a córner. Lo ha tenido el Madrid. Otra vez. No llega Militao de cabeza. Reclaman, reclaman mano, reclaman mano, reclaman mano otra vez, eh. Reclaman mano otra vez en Madrid, eh. Hay que verlo, eh. Hay que verlo eso, eh. Hay que verlo eso. Casemiro y Militao como locos. ¡Uh! ¡Penalti otra vez! ¡Penalti! ¡Es penalti! ¡Es penalti! ¡Salta con el brazo así! ¡Le pego aquí en el brazo! ¡Es penalti! ¡Uh! ¡Es penalti! ¡Es penalti! ¿No? ¿Cómo? 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 Manos arriba, ¿eh? Manos arriba. No se le ha pitado el penalti al Madrid. Manos arriba. ¿Este qué pasa? ¿No lo han pitado por el que pitaron en... Por el primer penalti que pitaron que no era, ¿o qué? Se ha cumplido 91. Ataca el Madrid, que lo va a intentar hasta el final, hasta el último momento, hasta la última jugada. Viene Vinicius, se mete para adentro Vinicius. Deja para Isco, Isco, madre mía, qué largo el pase de Isco para Vinicius, que va a cogerla, por poco. Vinicius se la va a jugar con Palacios. Vinicius el centro. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Militao! ¡Eder! ¡Militao! ¡Marca! ¡El empate a 2! ¡El 92! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Marca el Madrid! ¡Lo estaba mereciendo! ¡Joder! ¡Claro que lo estaba mereciendo el Madrid, tío! ¡Claro que lo estaba mereciendo el Madrid, tío! Era injusto, era completamente injusto del Madrid perdiese este partido, de verdad. Incluso es injusto con el empate. Pero por lo menos no va a perder todos los puntos en el día de hoy. Marca Militao en el 92. ¡Wow!